Tamara de Anda, muchas gracias por esta entrevista. Tú eres bloguera, reportera también, y te conocemos también como Plaqueta, justamente por tus mensajes y tu blog que tienes. Hoy se lanza justamente la campaña de ONU Mujeres contra el acoso, contra las mujeres, el acoso sexual. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta situación que muchas mujeres viven cada día? Pues yo no creo que muchas, sino que todas, desde que somos niñas, desgraciadamente salir a la calle, salir al espacio público, significa recibir miradas lascivas, comentarios desagradables sobre nuestro cuerpo, insinuaciones sexuales y tocamientos y otros tipos de agresión mayores. Por desgracia, es tan común que terminamos acostumbrándonos. Terminamos viéndolo como algo normal, pero no es normal. Cada una tiene sus estrategias para pretender que no existe o para incluso convertirlo en algo agradable, pretender que te gusta, pero en realidad es algo construido porque es una invasión de tu espacio, de tu tranquilidad. Por eso me parece una gran idea hacer una campaña dirigida a los hombres. Justamente también sufriste de esta situación últimamente. Denunciaste a un taxista justamente que por acoso sexual. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia que tuviste? Gracias a esta experiencia me convertí en Lady Plaqueta en redes sociales. Fue una experiencia cotidiana porque todos los días que salgo a la calle recibo este tipo de comentarios, pero hace poco me enteré de que esto en la Ciudad de México es una falta administrativa. Entonces decidí proceder y al señor le pusieron una multa. Me dijeron que mi denuncia era mi mejor defensa, entonces les tomé la palabra y pues sí, fue una sorpresa satisfactoria darme cuenta de que algo funciona en el sistema y que fui escuchada y que nadie me cuestionó ni me revictimizó. Sin embargo, lo que es triste, como no existe ninguna campaña para los hombres, al pobre señor que tuvo que pagar una multa que decidió no pagar, entonces pasó unas horas en el Torito. Creo que por primera vez en su vida alguien le cuestionó este acto de gritarle a las mujeres en la calle. Y creo que por eso mismo recibí una ola de insultos, de mensajes de odio, de amenazas de muerte, de invitaciones al suicidio, porque nadie les ha explicado que está mal, que es una forma de violencia y que estamos hartas. Entonces, esta campaña está muy bien, por eso. Claro. Es muy valiosa. Pues sí, ¿qué fue exactamente lo que te pasó? ¿Nos puedes contar un poco? Iba yo caminando por la calle y un taxista desde su vehículo me gritó guapa. La palabra en sí no tiene nada de malo, pero por el contexto y la situación, el tono y la intención que uno ya conoce de este tipo de gritos y de insinuaciones, pues yo sé que no está bien. No es algo que me ofenda porque es lo que te decía, ya estoy acostumbrada como todas las mujeres, pero es algo que está mal y sé que está mal. Sé que está mal y quiero luchar contra eso, entonces por eso siempre enfrento a los acosadores, los cuestiono y les digo que nadie les pidió su opinión, que lo que hicieron no se llama piropo, se llama acoso y este caso fue excepcional porque además hubo una consecuencia administrativa. Okay. También, bueno, después de esa denuncia también hubo muchas reacciones que hubo después en redes sociales, buenas y malas para ti también. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, tantas, puede ser críticas también o apoyo también que tuviste? Fue una experiencia abrumadora, no es bonito despertar con cientos de amenazas de muerte, ni con mensajes de odio, literalmente miles y miles y miles de mensajes de odio. Ayer estuve checando y bloqueé alrededor de 12.000 cuentas, nada más en Twitter, más las de Facebook, más las de Instagram. Fue abrumador, pero qué bueno que me pasó a mí y que yo fui la que hizo visible esta herramienta. Que ahí estaba, pero que muchas mujeres no conocían, porque yo ya llevo años enfrentándome a trolls y enfrentándome al odio en internet, y ya soy una mujer de más de 30 años que la verdad es que esto del bullying masivo, pues no me hace ni cosquillas, la verdad, que me estén diciendo que me odian y que soy la peor persona del mundo, que estoy bien fea y que soy una estúpida,
Me vale. No me importa. La parte positiva es mucho mayor y es mucho más importante. Recibir mensajes de mujeres diciéndome que se sienten inspiradas por lo que hice, que para mí es la cosa más obvia. Muchos me dicen, es que qué valiente fuiste. Yo no, simplemente yo conocía por casualidad esta ley y la apliqué y tuve buena suerte en ese sentido. Pero bueno, más mujeres que dicen que se sienten inspiradas para enfrentar ya sea verbal o administrativamente a los acosadores, de mujeres mostrándome su apoyo, hombres también, y de mujeres que me platican que ya pusieron esta ley de cultura cívica en acción contra acosadores y que ya han logrado que se le ponga multas a estos hombres que se creen con el derecho de ir por la calle, ir por la vida haciendo comentarios sobre los cuerpos y las identidades de las mujeres. Eso me parece invaluable porque siento que se va creando una reacción en cadena y poco a poco se va vacunando en contra de este problema, porque un hombre que reciba una multa o que metan al torito unas horas, pues se lo va a pensar dos veces antes de hacerlo, quizá no lo vuelva a hacer, y también los hombres a su alrededor. Lo que hace falta es una campaña y un sistema que los informe de por qué está mal. O sea, de nada sirve que te metan al torito si no te dan ni siquiera una plática o un folleto que explique, oye, güey, no puedes estar haciendo estas cosas, por favor. Y finalmente, ¿qué sería tu mensaje con esta campaña que se ya lanzó? Soy muy fan, no. Creo que es una gran invitación a los hombres a escuchar la experiencia de las mujeres, que se niegan a hacerlo, y es muy curioso cómo a veces los hombres quieren explicarnos lo que es el acoso o explicarnos cómo deberíamos reaccionar o explicarnos por qué no deberíamos exagerar o explicarnos algo que nunca han vivido y que ni siquiera han visto, porque los hombres solo acosan a mujeres solas. Nunca ocurre cuando estás en compañía de otro hombre. Entonces, que dejen de imaginarse que es una cosa de nada y que les empiece a caer el 20 de que es un problema grave y que es algo muy desagradable que todas las mujeres, desde que somos niñas y hasta el día que nos morimos, tenemos que padecer. Perfecto. Tamara de Anda, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.